¿Qué hiciste tan temprano despidiendo a su hijito? Mira, mi chabulito. No. Oli, ¿qué está diciendo ahora? Mi chabulito. No. Váyase. Le vaya bien el trabajo. En día feriado. Hey, guys. Te despierto porque estoy tratando de despertarme lo más temprano posible para avanzar el vlog. Y hoy día es feriado. El vlog no conoce de feriado. Dejemos eso en claro. Listo. Voy a bañar mientras se sube. Qué tutito. Oye, estamos listos con el vlog. Como nunca me costó caleta subirlo. Se moró como 2 horas. Maldito vete. Voy a buscar a la Monse. Voy a ir a almorzar. Y vamos a ir a chanchar porque va a estar el feriado. Podría aprovechar de hacer el... Y la semana pasada la pregunta era, ¿estaría a ser famoso? ¿Y por qué razón? Sebastián Valle dijo, no, nunca, bajo ninguna circunstancia. Te conozco y no te creo nada. Vale, su dijo, le gustaría ser famosa, pero por haber dejado un legado. Y se entiende totalmente. La de ultimate famosidad. Ambicioso. Marcelo Anilla le gustaría volverse famoso por alguna cosa que haya diseñado, que solucione la vida en algún aspecto, como el velcro, el masking tape o los pop-its. Igual eso es como... es famoso pero no ser famoso porque... ¿quién conoce quién inventó el velcro? Al menos yo no lo sé. Amada Ceballos hace la acotación de que igual es piola, pasar piola, valga la redundancia. Pero ella quiere ser actriz de cine. Espera poder lograrlo pronto. Y desde acá, desde el blog de Sauce, deseamos lo mismo. Esas son las respuestas a las preguntas. Me dejaron algunas preguntitas para mí. Valesú dice, ¿por qué dejó de ser Judas y pasó a ser Sauce? Yo tenía una banda. Se llamaba Judas. Entonces toda mi presencia en redes sociales era Judas porque era el nombre de mi banda. No quise hacer más esa banda y me lancé solista. Entonces me cambié el nombre y me puse Sauce. Nada más que eso. Pero Gonzalo Correa me pregunta que si hubo algún momento en donde me di cuenta que podía hacerlo solo o tal vez si me pasó lo contrario. Pero yo desde chico que he hecho todo solo. O al menos estas cosas como el tema creativo. Pero reconozco que no hay nada en el mundo que se pueda hacer solo. Por ejemplo, en este vlog, si bien lo construyo y lo hago solo, también tengo el apoyo de mi polola, que ya sabe que ando con la cámara, que en algún momento voy a sacarle, voy a grabar lo mismo que mi familia. De esa forma igual, tan solo no lo hago. Tengo el apoyo de mucha gente. Nunca uno lo hace totalmente solo y nunca lo hace totalmente con la ayuda de la gente. Ahí, pues, como para un tema, para un vlog en... por sí mismo. Gracias Gonzalo por un súper buen tema. Estefanía Sepúlveda dice, ¿cuál hasta el momento es tu rincón favorito de tu nuevo hogar? Bueno, definitivamente creo que este es el espacio donde edito, puedo grabar porque tengo la luz de la ventana, entonces luz natural llega. Sí, definitivamente este es mi lugar favorito hasta ahora. Y ahí veo un Pokémon acercándose. Hay que dar la vuelta, que no estaba abierto. ¿Cuál es ese Pokémon? Espérate, déjame tirarte una Pokébola. Dejé aparte una pregunta del Pregúntale al Árbol porque me dio pie para hablar algo en particular. Saquito me pregunta si es que tengo algún proyecto actualmente o si le dedico tiempo a la música. La realidad es que cuando me enfrenté a esta pregunta como que me sentí un poco incómodo. Llevo como un año sin escribir una canción, sin hacer nada relacionado a la música. Lo último que hice fue los duelos interprovincial con el Pato, enemigo.cl. Y de ahí no he hecho nada más. Y un poco me puse incómodo porque me empecé a tirar como excusas de por qué no he abordado el tema de la música del yo compositor. Lo dice en mi bio, soy compositor de canciones tristes. Pero en realidad mis acciones dicen algo sumamente distinto. Tal vez fui escritor de canciones tristes. Pero en este momento soy un hacedor de vlogs, un editor de video, un youtuber, videógrafo. Esto me recuerda a una de las grandes enseñanzas que me dejó mi mamá. Y es muy preocupada del que dirán. Siempre me dijo que yo tenía que tener una actitud y un ser porque era hombre, porque era miembro de una familia, porque muchas cosas. Pero mi mamá siempre tuvo una cosa que... si algo llegaba a cierto nivel como nuclear, como... o sea, no.
Yo, por más que estoy atenta a lo que piensa la gente, yo no voy a hacer esto porque a mí no me parece. Y que lo encontré siempre una actitud muy valiente, de que ella se conocía sus fortalezas, sus debilidades y también sus límites. Complacer a todos y cuando era necesario complacerse a sí misma. Y eso lo aprendí de mi vieja, ser honesto con uno mismo, saber qué te gusta, qué no, cuándo ponerle todas las ganas a otras cosas. En este momento, lo más que hago por mi música es capturar ideas, melodías, letras y las guardo, por si acaso. Pero estoy 100% enfocado al blog. Se nota que no estoy siendo músico. Y está bien.